etapa de mi vida fue Elina Vega Acosta de Guzmán al conmemorarse el primer año de su sensible fallecimiento. Manda oficial que entra a Santa Misa su esposa, hijos y nietos. Antes de celebrar con dignidad esta Santa Eucaristía, pidamos perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
aquí han presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y aquí una espada que traspasará el alma. Palabra del Señor. Puede tomar asiento, por favor. La lectura tal vez nos va a ilustrar muchísimo para descubrir y darle gracias a Dios por haber tenido una mamá. Pues este dice gracias, la mamá se murió y a la edad, ¿verdad? Entonces tiene mucho que darle gracias a Dios, porque Dios desde un comienzo, cuando crea al ser humano, crea a papá y mamá. Crea hombre y mujer para que vivan y formen una familia. Y una madre no necesita ir a ninguna universidad para aprender a ser mamá. Eso se aprende con la gracia de Dios, que viene escrito ya en los corazones, ¿verdad? Entonces, a veces, desde las limitaciones educativas que pueda tener el ser humano, una mamá sabe muy bien educar a sus hijos. Pero no, es algo que no tiene una explicación lógica. La mamá es una mamá con un instinto que viene escrito en el corazón. Y entonces sabe cómo corregir, cómo engreír, cuándo enderezar las cosas. Eso es una mamá, pues. Y entonces la mamá viene a formar parte de nosotros los hijos. Viene a formar parte de nuestra propia vida. A pesar que el papá también, ¿eh? Pero la mamá, uno de los papás sabe muy bien que la mamá es especial, ¿cierto? Porque 9 meses estuvimos conectados con nuestra madre. Durante 9 meses ella se cuidaba, se alimentaba, trataba de no hacer fuerzas, etc., para que nosotros naciéramos. Fíjense, 9 meses. Y algunos partos son terribles. Ustedes ya saben, su mamá y saben muy bien, ¿verdad? Les duele la espalda, es terrible. Entonces, nosotros los hijos a veces, cuando somos ya grandes, pensamos que hemos venido del cielo, ¿sí? Y nuestros padres nada tuvieron que hacer, y a veces nos volvemos críticos de nuestros papás. Y no es un mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento es honrar y respetar a tu padre y a tu madre, ¿cierto? De la suerte que sea, es tu madre y tu madre. Y entonces uno tiene que darle gracias a Dios justamente porque esos seres humanos, que son mi padre y mi madre, son los regalos más preciosos que Dios me dio. Y créanme esto, todo el mundo tenemos un solo papá y una sola mamá. ¿Por qué? Porque es así la vida. Pueden haber 100 personas que nos van a querer mucho, ¿eh? Y nos van a hacer recordar a nuestros padres. O a veces, hasta puede ser que nos quiera muy especial, pero siempre va a ser como si fuera tu mamá. Y nunca como tu mamá. Esa es la realidad. Entonces, si ustedes ven hoy día y son grandes, son buenas personas en su familia, son buenos padres a su vez, entonces la mamá cumplió su trabajo, ¿cierto? Entonces, vale la pena darle gracias a Dios por haber tenido la dicha de tener su madre. Porque cuando ya uno no lo tiene, es cuando uno se da cuenta cuántas horas hace. Y es muy triste, pues, porque nosotros los hijos tenemos que aprender a decir a nuestros padres: muchas gracias por lo que has hecho por mí, lo que soy te lo debo a ti. Y es verdad. Y yo no sé qué viene de ahí, yo contaba la historia de dos cántaros, ¿sabes? O sea, no son cántaros, ¿verdad? Eso, en un pueblo, cuando había un señor que llevaba el agua, encerraba la vida y llevaba agua para la gente. Eso quiere decir que no tenían agua potable, pues en el pueblo iban a una fuente un poco lejos, acerca, y se ponían de palacio, un cántaro aquí y el otro lado. Pero lo gracioso de eso
esto es que un cántaro era nuevo y el otro estaba todo viejo y roto. Y entonces el nada cántaro así, y el nuevo así, y el único al final que llegaba con agua, ¿la destinación cuál era? El cántaro nuevo es. El viejo llegaba un poquito solo que no le gusta. Y una noche conversaban los dos cántaros. El cántaro nuevo le decía, yo no sé por qué tú todavía estás yendo con nuestro amo para llevarlo así. Mira, eres todo viejo, inservible, ya deberían ponerte a un lado porque ya no ni agua llevas, ¿verdad? Y el otro, el pobre cántaro viejo, se sintió tan despreciado, se le dijo, le dijeron viejo, inservible, y a lo mejor es como la tostada, ¿sí? Como una cosa, ¿cierto? Eso a veces nosotros decimos, el viejo ya, ¿no? Que somos muy fáciles, hablamos sin pensar. Y entonces, cuando regresó, ya habla con el cántaro viejo, le dice, no te preocupes, le dice, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho porque eres mi cántaro favorito. Te has acompañado tanto en mi vida que no puedo deshacerme de ti porque te quiero demasiado. ¿Sí? Y mira, y no te sientas mal por la poquita agua que das ahora, porque en otro tiempo has dado mucha agua para mí también. Pero fíjate lo que ha pasado estos últimos años, le dice. Mientras por el agua que viene el cántaro nuevo, todo está seco y sin plantas. En cambio, por el agua que va contigo, mira las flores y las plantas que bonitas están, es porque tú vas regándolos. Todos los días con la regalo. Y entonces cuando estoy cansado con el peso de llevar el cántaro nuevo porque pesa, miro las flores que tú me das y me siento contento que seas mi compañero. Porque ella no quiere que lo cuide. Así es que, pues mejor dicho, sí quiere que lo cuide. Para eso te digo, ¿cierto? ¿Cuántos hijos no tenido? Tres. Pues suficiente, ¿no? Para ir a tu sangre. Tiene que cuidarlo bien. ¿Por qué? Porque esta vez ya les toca cuidar, porque son hijos y porque mamá no está. Simplemente eso. ¿Quieres a tu mamá? Demuestra. Cuídalo, dale gracias a Dios, que no le falte nada en lo posible, ¿cierto? Porque aún así poquito que uno gana, yo siempre digo eso, los hijos siempre deben compartir con su papá, con su mamá. Son como una tarde, no sé qué, lo que pasa es Dios, ¿me entiendes? Cuando tú le compartes, aunque sea un poquito, aunque sea un solo, pones la comida en la olla, siempre alcanza para toda la familia. Pero si al revés, nunca de los hijos de tu papá, no le compartes, no le das, puedes ganar mucho dinero, pero siempre falta pan en la mesa, siempre falta dinero para las necesidades, ¿me entiendes? Entonces, ese es el mensaje para ustedes. Cuidar a papá y dar gracias a Dios por haber tenido la mamá tan largo y también que tiene al papá. Eso les va a enseñar muchísimo a que sus hijos, viéndoles a ustedes, van a hacer lo mismo con ustedes. La vida simplemente. La según el libro, por favor. Unió a la casa de Dios para que ella se encuentre gozando del cielo que lo merece. Roguemos al Señor. Pedimos por el esposo, el compañero de la vida de Elena, para que viva rodeada del cariño y el amor de sus hijos y un día se encuentre con su esposa en el cielo. Roguemos al Señor. Pedimos por los hijos, por las dos hijas y el hijo de nuestros hermanos de Elena y Isabel, para que cuiden a su padre, para que cuiden el amor que recibieron y puedan así ser una familia. Roguemos al Señor. Pedimos por los nietos de nuestra hermana Elena para que viendo el cariño que se tiene sus padres, sus tíos, ellos aprendan de la vida. Roguemos al Señor. Y por nosotros, para que aprendamos que la vida es un regalo bien corto que Dios nos da, pero es un regalo maravilloso para que lo cuidemos bien. Roguemos al Señor. Padre bueno, tú nos das la vida y nos la das en familia. Ayúdanos.
de José, María y Jesús, para que a este tiempo nosotros seamos felices y podamos un día ir al cielo a donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Puede tomar asiento, por favor. Gracias de nuevo, lo pasó.
nos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío, te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Recuerda a tu hija, Elena Vega Acosta de Guzmán, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, en especial ten misericordia de mi esposo, los hijos y nietos e hijas de nuestra hermana Elena, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, y sabiendo que su reino viene a nosotros, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. La paz os dé con paso hoy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de esta iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con vosotros. Gracias, hermano. Dense siglos, fraternos y la paz.
cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma a la vida eterna. Amén. Las personas que van a comulgar se acercan, los demás ponen así el cuerpo. Nuestra celebración terminó. Vaya.
Cristo. Demos gracias, gracias a Dios. Un minuto de rodillas, por favor. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. Gracias.
allá. Gracias. ¿Me llamó Jesús? ¿Me llamó Jesús? Menos mal, tío. Y el otro está escondido, ¿eh? Échalo, abuelito, no le hago. Mira. Thank you.
sido un día más en la historia de cada una de nuestras vidas. Todos, cada uno de nosotros somos seres que tenemos una historia. Esa historia nos está marcando el ritmo de nuestras vidas. Es así, de esta forma, en las sabias palabras del sacerdote que acabamos de escuchar, efectivamente nosotros somos solamente un pasajero, como la canción dice, pasajeros en el camino. Sin embargo, este día grande, el día grande póstumo para aquella compañera mía que se fue, ha querido reunirnos una vez más, modestamente, reunirnos en esta casa ayacuchana. Muchos de nosotros, ayacuchanos, este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, acá donde nosotros debemos conocernos mutuamente. Sin embargo, cabe la satisfacción, en nombre de mi familia, el mío propio, darles el agradecimiento. Indudablemente muchas personas no están presentes porque nuestras ocupaciones, nuestros quehaceres o la distancia no nos han permitido, pero existe la buena intención de querer estar presente todos nosotros. Una vez más, agradezco a todas las personas de buena voluntad han concurrido desde el primer momento del fallecimiento de mi esposa hasta hoy día. Pero sin embargo, eso lo llevo yo grabado en mi corazón. Tengo presente cada uno de ustedes. Soy deudor en algo, también sabré corresponderlos a todos ustedes. Por ese gusto, aquel momento, mi esposa, para viajar al otro, a otro planeta, digamos. Así como estoy agarrando esta copa de vino, un día 24 de la noche, el día 25, que nunca jamás en su vida había tomado, tomó su vino. Tal vez parece anunciándose su viaje, pero yo pienso, a este momento no llego a comprender. Los seres humanos, muchas veces, cada uno de nosotros tenemos una despedida. Muchas personas no han creído que ha muerto, está viva. Muchas personas en este momento dicen que ella está andando en los caminos donde ha transitado. Es muy posible también es eso. Porque son fenómenos en que cada uno de nosotros no sabemos. Pero siempre cabe la satisfacción en este momento es a la memoria de mi esposa que fue, todavía me dejó a mí acá huérfano. Como huérfano voy a brindar a la memoria de mi esposa. Salud con todos ustedes. Apartó, emprendió el viaje sin retorno. Hoy día hemos escuchado la Santa Misa en memoria de ella, pero repito, superando todas las dificultades del dolor, y hoy estamos reunidos siempre al lado de Luis, toda la familia chircaína, la familia de su esposa, de la señora Vega, pero ya, tal vez, con una alegría
de que ella esté gozando su eterno descanso al lado de Dios. Por eso, esta superación, este nuevo ambiente, que sea de alegría, pero de alegría de todos nosotros, porque somos seres humanos que también estamos llamados de viajar igual que ella. Nadie es eterno, pero siempre debe reinar la alegría, la tranquilidad, la paz, la comprensión entre todos nosotros. Hoy por mí, mañana por ti, y todos somos seres humanos que tenemos que estar velando los unos a los otros, porque así mandó Dios. Tenemos que cumplir esa ley divina. Por eso es que ahora nos sentimos congratulados que Luis nos haya llamado a nombre de su esposa a la misa, y hoy tenemos acá todavía sentido una vez más la alegría por mucho. ¡Saludos a todos! Gracias por la oportunidad que me brindas para expresar las palabras que corresponden a esta fecha, primer aniversario del fallecimiento de mi tía Elena. Es un día por demás sensible la fecha. Entonces, queremos hacerte llegar de que estamos contigo para que en este día de dolor cuentes con el respaldo de la familia, cuentes con la visión de todos nosotros, porque sé la pérdida de una familia como su esposa ha sido, pues, en todo momento tan sentido por mi tío Lucho. Pero tío Lucho, tienes que conformarte porque ella está en el infinito, está en el más allá, gozando ya el descanso eterno, pero estará guardando a la familia, principalmente a tu persona y a sus hijos, para que estén, protegidos en todo momento. Por eso que quiero recalcar de que el año que cumple hoy día, no creo que termine, en todo caso, la presencia de mi tía Elena. Todo lo contrario, estará brindizando en la mente de todos nosotros y en el corazón de los sobrinos, porque así, tío, tú lo sabes perfectamente cuánto te estimamos tu sobrino. En el momento todavía de dolor, tenemos que estar nosotros al frente y siempre atento de tu salud y también como de mis primos, de mis primas que te acompañan. Tío, estoy plenamente convencido de que has cumplido este acto religioso. Ahí demuestras precisamente de que la lealtad que conservas hacia la finalita, y esto merece un reconocimiento grande por parte de nosotros. Mi primo, una persona constante con todos nosotros, los cercanos, así como los demás.
este momento va a ser celebración, agradecimiento. Señoras, señores, agradezco al mismo Lucho por esta oportunidad que me brinda para expresar nuestro sentimiento en nombre de mi familia. Sabemos nosotros que hoy hemos estado presentes en la celebración del primer aniversario de nuestra prima Elena, a quien Dios ha recogido y es correspondido por su esposo y sus hijos, celebrando la Santa Misa, que es una forma en que nosotros los católicos, apostólicos y romanos expresamos nuestro dolor, expresamos nuestra adhesión en estos momentos. Siempre recordaremos a nuestra prima Elena el paso que ha dejado en esta vida, que es digna ejemplo para nosotros y para sus familiares. Lucho, Mayelena y mi familia estamos a su lado y te acompañamos en tu dolor. Salud. En realidad es una dama en el lenguaje de la dama, la profesora Rosa Antesana Canal, es mi hermana espiritual. Como tú lo has dicho, hermanos y hermanas, damas y caballeros, hemos tenido la alegría de asistir a la Santa Misa, celebrando la partida de nuestra hermana Elena Vega de Guzmán. Así como ha expresado el sacerdote celebrante de la Sagrada Eucaristía, ella ya en este momento está al lado de Dios, donde no hay llanto ni dolor. Ella está en el mejor lugar que todos creo que hemos pedido al Altísimo, para que ella goce por siempre de la gloria y la luz eterna. Y como tal también pedimos pues para su esposo, hijos y nietos y todos los que estamos acompañando, que el Señor envíe su espíritu de amor, de paz. Deseamos para la familia Guzmán Vega un clima de alegría, de paz, repito, de felicidad, para que en esos momentos envíe el Señor su espíritu de fortaleza para todos ellos. Y estamos todavía en los 8 días de Navidad, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Para todos, Él sea nuestra luz, nuestro camino y verdad. Deseamos a todos, pues, un próspero año 2005, lleno de alegría, sobre todo de unión familiar. Muchas gracias a Lucho y para todos, un abrazo. Les voy a pedir, por favor, siempre vamos a alabar a Dios. Quisiera que me acompañen poniéndose en pie, por favor. Todos vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios, todos juntos, por favor. Gloria a Dios en el cielo y paz
en la tierra a los dones de buena mano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Señores, mi sobrino, de un primo mayor, como considero, como un padre para mí, lamentablemente no se encuentra presente, el señor Roberto Jorge Guzmán, por situaciones de salud. Pero sin embargo, acá su representante es mi sobrino Armando Flores Fernández, quien va a tener la buena voluntad de expresar en nombre de la familia Flores. Bueno, ¿qué te puedo decir, tío? Yo me acuerdo de mi tía hace muchos años atrás, cuando hemos venido de Chiclayo, y era una alegría ir a tu casa a visitarte. Ahí pasábamos unos momentos agradables con la compañía de mi tía, que siempre era muy cariñosa, muy comprensiva. Yo la recuerdo en su época todavía, de cuando estaba bastante joven, y mi primo todavía eran muy pequeños. Siempre he encontrado en ella la amistad, la comprensión y sus buenos consejos. Y recuerdo de ella como una persona muy amable. En su vida siempre se ha desenvuelto con mucha corrección y con mucho amor. Así la recuerdo a ella, tío. Y lamentablemente, no haber estado en el momento de su fallecimiento por circunstancias de fuerza mayor, en este momento es un momento propicio para recordar su imagen, para recordarla a ella siempre con mucho cariño. Tío, que sea para ti un consuelo de estar reunidos aquí en su aniversario, y que ella te ilumine siempre, y a todos nosotros también. Gracias. Paisano de Parinacochas, con quien ya llevamos una serie de situaciones, pero sin embargo, en la primera vez se afectó. Hoy está presente. Quisiéramos escuchar algunas expresiones por parte del señor Osorio. En primer lugar, buenas noches con todos. Soy de la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, y de un pueblito, de un distrito, Julio. Acá con el señor Luis somos, nos une una amistad, ¿no? Bastante, ya de mucho tiempo. Pues no lo he llegado a conocer a su señora esposa, pues estoy presente, ¿no? Una vez más acá, por primera vez mi señora estuvo presente, bueno, representación de mi persona, porque me ausenté. Primera vez que llego a este local y me admiro del local, que es bien amplio. Y a su vez les doy, como se puede decir, que acá a mi amigo Luis lo acompañen como paisano, como familia, porque ustedes van a estar más cerca que yo. Una amistad que nos une y nos unirá hasta que nuestro Señor nos recoja. Ambos. La vida no lo tenemos comprada, en cualquier momento me puedo ir, como también el señor Luis. Pero una vez más agradezco
a mi amigo Luchito, que ha tenido la gentileza de invitarme personalmente, yo no tenía por qué fallar. Entonces, me pasarán por alto, más bien, no creo que sea la primera vez ni la última. Desearía estar en una fiesta más adelante y acompañarles. Estoy presente por el año que se cumplió de su señora esposa, ¿no? Que nuestro Padre Celestial lo tiene en el cielo. Desde ahí nos está iluminando, nos va a echar una bendición y estaremos acompañando esta noche que será para el recuerdo de todos ustedes y en especial de mi persona. Eso es todo. Así es. Dale, compadre. Señoras y señores, una vez más, quiero que todos ustedes me conozcan y yo a ustedes. Hoy día hemos estado rindiendo el homenaje a su querida esposa del señor Guzmán, que se fue para siempre y no volver jamás. Pero en la memoria de todos nosotros estará su presencia. Como todos nosotros sabemos, somos solamente un simple pasajero en la tierra. Llegamos a formar nuestros hogares, nuestras parejas, como una paloma que forma su nido, así lo hacemos. Una vez que tenemos nuestro hogar, llegamos a tener hijos y los criamos igual que las palomas que le dan que comer en la boca. Así, hoy día bien claro dijo el Padre en la iglesia, que el deber es de los hijos velar por su Señor Padre. Gracias a esa unión, entre ambas personas han quedado tres hijos. Una de ellas que es mi nuera, que acá los tengo, mis dos nietas también. Por eso yo llegué a conocerla, una señora muy educada, muy buena, natural de Huaral, como una toda provinciana, muy educada, muy respetuosa, así como los antiguos padres que a nosotros nos dieron la educación, así lo llegué a conocer la señora. Hoy día, que el Señor lo tenga en la gloria a la señora. Yo no lo pensé que había muerto, pero era realidad. Faltando una semana para que falleciera, yo estuve conversando con ellas. Y cuando me dijeron, había fallecido mi mamá, mi nuera me dijo, y yo no creía, pero había sido realidad. Ahora mis felicitaciones a ustedes, señores ayacuchanos, tienen un lindo local. Mis sinceras felicitaciones. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza y con esa unión siempre sacarán el nombre de su pueblo, porque yo también soy provinciano igual que ustedes. Yo soy huanuqueño, para servirlos. Hoy estamos rindiendo homenaje todos nosotros acá reunidos, recordando el gran cariño que tuvo para todos sus hijos y su familia la señora. Y hoy también me uno yo a ese lindo homenaje y darle mis más pésimos haber perdido su esposa, porque esa es la ley de la vida, señor Guzmán. Tarde y temprano tenemos que irnos porque nadie se queda acá. Entonces, esos son mis sinceros deseos, la felicidad y la unión con sus hijos y todas las amistades. Muchísimas gracias. Una larga amistad. De la buena y de la mala siempre venimos nosotros conversando, alternando, de nuestros placeres privados. Pero al margen de todo eso, nos une una amistad. Una amistad cercana, a quien yo quisiera pedirle algunas expresiones. Bueno, siempre te digo tío, de cariño, porque dentro de nosotros hay una gran amistad, como acaba de decir, por el trabajo,
en la empresa donde laboras. Estamos ya bastante tiempo. Más que como jefe, me siento como un sobrino tuyo, porque de ti he aprendido bastante. Y seguiremos, bueno, hasta cuando podamos. Sé que la situación está difícil, pero habrá que hacerlo posible para poder mantenernos. A tu esposa no he tenido el gusto de conocerla, pero por lo que aquí veo las muestras de cariño que le dan hacia la memoria de ella, ha sido una gran mujer. Te dejó, pero quedaste con tus hijos. Sé que ya en el más allá te está viendo. Está viendo cómo estás caminando, cómo sigues luchando, encaminando a tus hijos. Me entero ya que tienes nietos. Pero bueno, la vida continúa para nosotros. Mientras estemos aquí, seguiremos haciendo algo por todos los que nos rodean. Hoy es un aniversario de su fallecimiento y ojalá todos los años que vengan sigamos recordándola, porque ella fue una gran mujer, fue una gran esposa y nos dejó en el camino, simplemente nos tomó una delantera. Tío, te felicito. Pues, bastante concurrencia, sé que la gente te estima, vienen por ella y por ti. Muchas gracias. Soy el solitario, el poder de cocinar, no me podéis. Prueba de acá.